¿Qué tal y cuánta información hay de esto? Yo le puse ese título en principio porque pues es la técnica directamente de la que vamos a hablar, pero el antecedente de esto, y es importante hablar como parte además del proyecto de un ciclotrón en México, que en 1911 se discutía en el Instituto de Física que era necesario que México, siendo la economía número 15, que no, era el único que no tenía un acelerador ciclotrón. Este se plantea además que tendría un costo de 0.004% del Producto Interno Bruto, y hubo una red temática de CONACYT en el cual se discute, inclusive se aprobó el proyecto y se iba inicialmente a construir en el estado de Morelos. Este proyecto está aprobado, el proyecto, pero sin presupuesto. Y de hecho ya se acabó el sexenio y no va a haber presupuesto. La red continúa trabajando. Y la razón de que se hable de un ciclotrón es porque justamente las estaciones de trabajo, que son los lugares donde se hacen los experimentos, independientemente de los fines del acelerador ciclotrón, es que es muy similar a XPS. La diferencia es de que el costo de un equipo de análisis de superficies cuesta alrededor de $1 millón, y un ciclotrón cuesta $1,000 millones. ¿Ven? Pero bueno, la tecnología es diferente. De hecho, se desarrollaría ampliamente la ciencia en México pensando en este tipo de aplicaciones que debería haber. Y probablemente más adelante el proyecto se haga realidad. Los equipos de análisis de superficie son diversos, de hecho hay configuraciones de todo tipo. Actualmente todos tienen el mismo tipo de detector, que son detectores hemisféricos. Y les digo, eso depende de hecho el costo. Nosotros tenemos uno como pero hay configuraciones diversas, inclusive que se hace el tipo de material, se hace in situ y se transporta en el ultraalto vacío. Anteriormente teníamos este equipo, que era un equipo de Microtech, que ya está jubilado. Estuvo 15 años operando en el instituto. La UNAM es fue la institución en el país que tuvo el primer equipo de análisis de superficies, que está en Ensenada. Y actualmente ya hay 22 equipos. El crecimiento ha sido de manera exponencial, además de la demanda a nivel internacional de este tipo de técnica. Actualmente tenemos un equipo de Physical Electronics, que es este. Si le quitamos la cortina, este es un aspecto más general del laboratorio y de la cámara donde se hacen los experimentos, que es esta de aquí, que es una cámara de ultraalto vacío. Bueno, los antecedentes de la técnica son, en principio es el efecto fotoeléctrico, y que Hertz ya hablaba de él cuando veía que había emisión de luz de algunos materiales. Pero en 1887 ni siquiera se había descubierto el electrón. Hasta 1900 que se plantea la teoría cuántica, y Einstein es el que, acuérdense que le dan el premio Nobel por explicar el efecto fotoeléctrico. Entonces, queda completa la descripción del efecto fotoeléctrico. Entonces, y hay como parte de los efectos de producir fotoelectrones o de ionizar el átomo, hay electrones o Y, que los están adjudicados precisamente a Pierre Auger, que también le dieron el premio Nobel, pero quien los descubrió fue su estudiante de doctorado. Resulta que es muy curiosa esa historia porque su hijo trabajaba en la universidad y ella era su estudiante de doctorado y le asesoraba la tesis al hijo, pero Pierre Auger ya tenía el laboratorio de rayos cósmicos. Entonces ella logra la explicación y le dan el premio Nobel a Pierre Auger. De hecho, ella es prácticamente desconocida. Bueno, más adelante, en 1958, ya se hace el primer análisis de densidad de estados electrónicos a partir de la espectroscopía de fotoelectrones por rayos ultravioleta. Miren, desde 1958 ya tenemos la banda de valencia experimental, que ahora, en este tiempo es muy socorrido hacer cálculos teóricos de esa área. En 1967 queda establecida la técnica, y este investigador, que era, él fue director, ¿cómo se dice? Editor
de Nuclear Instruments. Dicen que por su mano habían pasado aproximadamente 10.000 artículos, y entre toda esa información él hizo el primer equipo, lo fue armando, y fue muy complicado de hecho. Pero bueno, en 1967 se hace el primer equipo de análisis de superficies, y en el 69 de la compañía HP es quien vende el primer equipo. Miren, los ciclotrones hasta 1970. Si se fijan, esta cronología histórica es muy interesante porque XPS tardó mucho más tiempo, casi, pues ¿cuánto? Un siglo, para poderse desarrollar. Y la razón de eso, pues eran diversas. Pues para empezar, que tuviera una resolución suficiente, que tuviéramos un tipo de detector adecuado. Anteriormente los detectores eran simplemente rejillas, porque la técnica trata de medir la energía de los electrones. Entonces eran rejillas acomodadas, así horizontalmente, y se producía un electrón. Este electrón, dependiendo de la rejilla a la que llegara, se le asociaba la energía correspondiente. Y bueno, mucho después, de hecho el primer detector fue de ese tipo. Generar, es muy importante que tener rayos X monocromáticos, o sea, rayos X de baja energía. Y bueno, esos equipos anteriormente no teníamos, el equipo anterior no tenía rayos X monocromáticos, actualmente ya contamos con ello. Bueno, que hubiera, les digo, el detector y algo muy importante que es el ultraalto vacío. El ultraalto vacío es muy importante porque estas técnicas solo miden las primeras capas de átomos, aproximadamente, digamos, desde la monocapa de superficie hasta 100 angstroms. Podemos ir más allá así, aplicando otras, erosión iónica. Miren, pero es muy importante el vacío, de hecho el desarrollo del vacío, inclusive el vacío tiene propiedades. Cuando se hablaba en el tiempo de Planck del modelo estándar, que se hablaba de un potencial en el cual estaba contenido toda la materia en esa parte. Pero Gibbs plantea que este modelo no es el adecuado, sino que plantea que debería de ser un modelo más bosónico, en el cual debería de ser diferenciados los tipos de partículas existentes. Entonces él plantea un modelo de este tipo, en el cual cuando se le asociaba al vacío, pues que era el punto en el cual existe la materia, que de hecho es el vacío de Gibbs. Pero ese en realidad no es el vacío vacío. Hay un vacío mucho más adelante que debería de bajar el potencial un poco más, y ese sería el vacío absoluto. Donde existe la materia es en esta parte, y tiene un valor de 467 gigaelectronvolts. Y la razón de que no tenga esta forma, un potencial como este, es de que esto es cuando el Big Bang y se hizo, bueno, la temperatura estaba muy caliente en el universo, entonces se fue enfriando tal que llegó a este lugar. Y este es el vacío. Quiere decir que si aumentamos el potencial en cualquier punto, vamos a tener, siempre va a tender hacia una expansión, hacia el lugar donde está el vacío de Gibbs. Y bueno, en el vacío que tenemos, que es un ultraalto vacío, ahí suceden fenómenos, fenómenos de que de repente aparece materia y igual desaparece, ¿ven? De tal que, bueno, ese es el vacío que tenemos. Pero hay una definición, y afortunadamente, digo, nosotros no estamos metidos más allá de la parte de conceptual, que donde hay una definición y que se refiere más a la diferencia que hay respecto de la presión atmosférica. Este vacío, bueno, hay una definición, hay sociedades en todo el mundo de vacío y que tienen propiedades muy importantes. Anteriormente, fíjense, para poder hacer, se usaban bombas difusoras. Por ejemplo, cuando los viajes espaciales tenían que hacer pruebas de los trajes y eran edificios así de 5 pisos, tal que calentaban aceite y todo ese proceso para poder vaciar una habitación. Actualmente, acuérdense, los aceleradores ciclotrón, por ejemplo, usan kilómetros de tubos que tienen que estar en ultraalto vacío. Se hacen secciones muy eficientes que se usan bombas turbomoleculares.
Y la presión que utilizamos pues son miles de veces la presión atmosférica, o sea, negativa. Quiere decir eso que podemos, los equipos de ultraalto vacío, se considera ultraalto vacío cuando la presión es inclusive 10 a la menos 9 atmósferas. Pero, o sea, podemos llegar, los equipos estos llegan hasta 10.000 millones de atmósferas menos, ¿ven? Entonces, el ultraalto vacío es muy importante porque nosotros necesitamos que el análisis que vayamos a hacer de esas capas sean las que queremos estudiar. Puede ser que sea la capa de superficie o puede ser que sea el interior de esa capa. Todos los materiales, todos, es diferente lo que vemos en la superficie. O sea, vamos a tener una película que es diferente al material en sí. Por ejemplo, si ustedes dejan un material expuesto al medio ambiente, se van a depositar hasta 20 capas de átomos solamente por estar expuesto, digamos en unos 15 a media hora. Se van a depositar capas de carbono por depósito atmosférico. Pero además, ese material va a estar pasivado. Un metal tarda aproximadamente, 5 nanosegundos en reaccionar con el medio ambiente, a presión atmosférica, temperatura ambiente. Entonces, si nosotros tenemos un material puro que acabamos de elaborar y lo sacamos al medio ambiente, se va a formar una capa pasivada. Esta capa ya nos va a impedir, por ejemplo, estudiar el material a nivel, lo que queremos, puede ser ese nuevo material. Pero a lo mejor lo que nos interesa justamente es esa película de pasivación. Puede ser, por ejemplo, hacemos un recubrimiento duro y es muy importante la superficie o un material que sea resistente a la corrosión. Entonces, pues hay necesidad de hacer una definición de qué es una monocapa. Una monocapa se define como 10 a la 15 átomos por centímetro cuadrado. Acuérdense que existe el concepto de qué es una película delgada. O hay una película gruesa o un material en bulto. Entonces, en base a esta definición tenemos lo que puede ser una película delgada, que hablamos, por ejemplo, de 10 capas de átomos o 20 capas de átomos. Y miren la densidad de átomos, en a presión atmosférica, ¿cuántos hay? ¿Y cuántos hay cuando bajamos en el ultraalto vacío? Quiere decir eso, que vamos a tener un tiempo determinado, dependiendo la presión de cuánto tengamos. Una bomba mecánica, que son muy utilizadas y conocidas, apenas baja 1000 veces la presión atmosférica. Pero si usamos una bomba una bomba iónica, que es como estas, que es un conjunto de placas parecidas a placas paralelas así, con un potencial alto que ionizan los átomos que hay que están por ahí, vaya, en la cámara. Una se tiene que hacer prevacío para poderlas utilizar. Actualmente estas presiones ya son posibles con bombas turbomoleculares, que tienen ahora ya levitación magnética y son muy eficientes. De hecho, los nuevos equipos ya no usan bombas iónicas, que son muy delicadas, usan turbomoleculares muy, muy grandes. Otra cosa que va a suceder, que va a disminuir el camino libre medio de los electrones, inclusive porque es lo que vamos a estudiar justamente en el interior del material. Bueno, nosotros no nada más lo usamos, de alguna manera como parte de la instrumentación que necesitamos y que es muy importante conocer esos conceptos. La técnica más o menos establece que podemos detectar hasta 1% para poder hacer análisis químico, ¿ven? Del contenido total del material que tenemos. Y el límite de detección se considera que es de 100 partes por millón. Eso es muy importante porque, por ejemplo, vamos a una técnica de aceleradores, por ejemplo, retrodispersión de Rutherford. Su límite de detección es una parte por millón, pero su incertidumbre como técnica cuantitativa o semicuantitativa es muy grande. Tiene una incertidumbre aproximadamente de 27%. En XPS podemos tener una cuantificación de incertidumbre hasta 5%, ¿eh? O inclusive 3%, si usamos materiales de referencia. Entonces, es una técnica muy, muy buena. Las técnicas de superficies en sí solamente son, por ejemplo, los microscopios de fuerza atómica, que justamente trabajan en esta parte. Nosotros, esta técnica estudiamos, les digo, desde la monocapa de superficie hasta 100 angstrom. ¿Y cómo se producen, o en qué consiste, o qué es lo que ocurre, como dice el resumen de la plática, que decía,
Cuando se ioniza el átomo, parece un fenómeno simple, pero lo que ocurre después no es tan simple. O a veces, miren, porque pues viene un fotón de rayos X, ioniza el átomo, quiere decir que arranca un electrón de una capa interna o externa, puede ser cualquiera, y le medimos la energía cinética, y parece que ahí acaba el fenómeno. Pero entonces, el átomo se ioniza de cualquier lugar, de cualquier capa interna, de cualquier órbita, y va a un multicanal en el cual se van acomodando pues estas electrones de acuerdo a su energía. Entonces viene el fotón, arranca el electrón, y ahí acabaría lo que se considera la espectroscopía de fotoelectrones por rayos X. Pero el átomo se queda inestable, se queda cargado además positivamente, y va a tener que recuperarse, va a tener que agarrar un electrón exterior, y ahí acaba el fenómeno. Si agarra un electrón exterior y se suple la vacancia, ya, no pasa nada. Pero generalmente lo que ocurre es que un electrón de una capa de menor energía, o sea, más alejado del núcleo, brinca para suplir la vacancia. Cuando hace esto, se emite un fotón. Este fenómeno se llama fluorescencia de rayos X. Y la energía que tiene ese fotón es la diferencia de energías de las capas correspondientes. Entonces, eso pasa, ¿no? Pero ya se quedó un hueco aquí. Entonces, brinca otro así hasta que se recupera el átomo. Bueno, igual ahí acabaría todo. Pero en ocasiones, cuando brinca este electrón para suplir la vacancia, no emite un fotón, sino que emite un electrón de menor energía, inclusive de la misma capa, lo emite. Y esos electrones son los electrones Oye. Entonces, ese son cosas que le ocurren al átomo ahí. Hay otros fenómenos, muchos, de hecho, diferentes, distintos, porque acuérdense que va a tener estados que cumplen con el principio de exclusión, pero están ubicados perfectamente, y que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 3 estados, aquí tenemos 5, dependiendo cómo se llama la capa, por ejemplo, S, P, D, F, entonces imagínense cómo se convierte esto. Y la descripción es muy simple, porque lo que medimos es la energía de enlace de la órbita. Entonces, la energía de enlace del electrón en la órbita, que es la energía de enlace, es igual a la energía de la fuente incidente de rayos X, en este caso de aluminio, de 1486.6 electronvolt, y lo que medimos es la energía cinética. Hay una parte que también es la función de trabajo, pero esa nosotros la compensamos en el detector y entonces eliminamos esta parte y se queda justamente la ecuación que corresponde al efecto fotoeléctrico. Entonces, vamos a ver, ya les dije que pues van a acomodarse las señales o la energía de los electrones de acuerdo a la cantidad que contenga el material. Pero este es un espectro de barrido completo y se selecciona la región y se toman condiciones diferentes y se toma un espectro de alta resolución. Este espectro de alta resolución, lo vemos aquí, es de plata y tiene 2 señales que corresponden al orbital 3D. 3D 5 medios, 3D 3 medios. Y eso ocurre por el acoplamiento del spin órbita. Quiere decir que el electrón tiene un momento angular, pero además está moviéndose en la órbita. El acoplamiento de eso forma pues que se generen los dobletes. ¿Ven? Y estos dobletes están perfectamente ubicados, clasificados y se distribuyen de acuerdo a la energía que tienen. Pero hay otra señal, ya les decía, que se producen electrones Oye, siempre que se ioniza el átomo. Hay una técnica exclusiva de electrones Oye. Cuando hacemos incidir en lugar de un fotón, hacemos incidir un electrón. Entonces ionizamos el átomo, pero con electrones. Y la técnica se hace específicamente y se llama espectroscopía de electrones Oye. Pero pues en XPS tenemos las señales que nos interesa, que es la del fotoelectrón, pero también están las de los electrones Oye. Y se vuelve complicado, ¿ven? Porque podríamos tener traslapes con la señal de fotones. Entonces, imagínense, estas son las producciones de los rayos X característicos que se llaman, o fluorescencia de rayos X, y que son, las emisiones. Y, también se producen electrones Oye. Entonces se vuelve complicado, por ejemplo, en algunos
materiales, o por ejemplo el magnesio, vean cuántos, es magnesio, cuántos electrones o Y tiene, todos estos son electrones o Y, y estas las señales, solo tiene, podemos ver dos con esa energía. Bueno, entonces, los espectros se toman un espectro de alta resolución, de tal manera que, digamos, se selecciona, y luego se hace análisis de deconvolución para saber cómo están los grupos funcionales ahí, y van a corresponder de acuerdo a la cantidad y a una energía correspondiente, a una energía de enlace correspondiente. El funcionamiento, o un esquema general, todos los equipos funcionan así. Una fuente que incide, se monocroman los rayos X, van a la muestra, de la muestra van a un detector hemisférico y se detectan, más o menos de esta manera. Este es el fenómeno en sí. Los equipos actualmente pues son monocromáticos, se difractan, de hecho, en este cristal, en este monocristal, que es un cristal correspondiente, por ejemplo, específicamente para la señal de aluminio, porque hay también para magnesio, o sea, que son casi, se dice que tienen dos ánodos, el magnesio y aluminio. Entonces, este es para aluminio. Pero, y también se puede producir electrones secundarios a partir de las ionizaciones, de tal manera que se genera una imagen de microscopía electrónica. Más o menos es buena la resolución como para los fines que se necesita y que se pueden hacer las mediciones. Se puede hacer imágenes de 0.05 micras, ¿no? Bueno, milímetros, de 1400 micras. A ver. Ah, bueno, puede hacerse, digamos, de dos señales simultáneas para poderlos comparar. Por ejemplo, hay ocasiones en que necesitamos, por ejemplo, una parte erosionada y una parte no erosionada, o cuando vemos un defecto en una muestra, le tomamos dos puntos y hacer una comparación inclusive de alta resolución. Este es un espectro de barrido completo. Te podemos hacer mapas químicos. Anteriormente se hacían ya en espectroscopía de NDS, en los microscopios electrónicos, y ahora a partir de los fotoelectrones podemos hacer mapas de distribución química. Por ejemplo, es muy importante eso, por ejemplo, cuando los quantum dots de semiconductores, podemos generar mapas. O cuando tenemos una aleación o una fibra que está compuesta de distintos materiales, o cuando hay un daño, o una serie de cosas. Miren, esta compañía, Physical Electronics, generó una patente para poder hacer mediciones que no haya que no sea una neutralización después o un corrimiento al espectro. De tal manera que la muestra, inicialmente, o sea, anteriormente, solamente se neutralizaba con electrones de muy baja energía, solamente de 1 a 2 volts. Se neutralizaba, pero se dieron cuenta que los materiales disipaban carga de manera diferente. Entonces, se empezó a ionizar, a compensar la carga también haciendo incidir iones de argón de muy baja energía, de 6 a 10 electron volts. Y esto provoca pues esa ionización, neutralización dual, en la cual dice que si tenemos un material que es no conductor, porque ese es el problema de esta técnica en ocasiones, pues ya podemos medirlo sin problema, porque vamos a medir distintos espesores, distintas configuraciones, materiales no conductores, y no vamos a tener problema de que se nos cargue la muestra. Porque acuérdense, ¿qué es lo que ocurre? Arrancamos electrones, quiere decir que ionizamos a los átomos y la muestra se debería cargar positiva. Quiere decir que los electrones que le siguen van a tener un potencial eléctrico para cambiar la energía de los fotoelectrones. Y mediante esta manera ya no tendríamos ese problema. Por ejemplo, estos pellets de polimetil metacrilato, que es una imagen de electrones secundarios, en la cual se puede medir sin problema. Y de hecho, colocándolo lo pegan con una cinta ya de tipo Urex. Bueno, ese polimetil igual se le hizo análisis de deconvolución, se le agregaron las curvas, que es lo que contiene. Es muy importante, por ejemplo, limpiar la superficie.
y estas son muestras de una muestra que está contaminada, y esta muestra ya fue limpia. Igual, otra, esta que está contaminada con carbono, que es simplemente en la superficie de teflón, y esta ya está limpia. Y es muy importante limpiar una superficie. Ya les decía, la mayoría de los materiales generalmente los metemos en una cajita, una bolsa o algo, y estos materiales ya se pasivaron de por sí. Por ejemplo, este ejemplo es muy ilustrativo, miren. Tenemos unas muestras de niobio 2 estaño carbón, en el cual medimos el orbital de niobio y el orbital de estaño. Entonces, cuando vemos el niobio, de hecho no vemos nada de lo que debería de tener el polvo. Este material, medido en rayos X, dice que es una sola fase cristalina. Pero en XPS, cuando vemos la superficie, pues corresponde a otra cosa. De hecho, esto es pura suciedad. O sea, eso ni siquiera pertenece a la muestra. Pero cuando vemos el orbital de estaño, sí tenemos una señal de óxido de estaño. Vean. Otra señal que no sabemos qué, pero esta es óxido de estaño. Bueno, esta es lo mismo. Es lo mismo esto que esto, pero es el doblete del orbital. Entonces, erosionamos un poco, erosionamos 5 minutos, y empezamos a ver que ya aparece niobio 2 o 5, o sea, lo pasivado, ya le quitamos la mugre. Empezamos a ver lo pasivado y empezamos a ver con claridad el óxido de estaño y empezamos a ver la fase. Aquí ya también apareció, o sea, el compuesto que tenemos. Seguimos erosionando hasta que vemos que ya no cambie, o que sí cambie, pero que ya no tenga tanta contaminación. Quiere decir eso, que un polvo, por ejemplo, lo vamos a erosionar de tal manera que le vamos a cortar, ¿no? Así como si le hiciéramos un corte. Pero siempre va a haber expuestos en los gránulos, va a haber expuesto el material pasivado y siempre vamos a tener esa contaminación. Pero justamente para eso vamos a hacer análisis de deconvolución después, para obtener los estados de oxidación correspondientes. Además, podemos erosionar, o sea, se usa un cañón de iones de argón que con hasta 5 keps de energía, en el cual vamos a ir quitando material. Y vamos a hacer, miren, por ejemplo, se pueden hacer perfiles de profundidad erosionando y midiendo, por ejemplo, a nivel elemental. Quiere decir, estas capas son muy delgaditas y se puede hacer un perfil de profundidad. Si hiciéramos un análisis, por ejemplo, con retrodispersión de Rutherford, lo vería in situ. O sea, quiere decir que la partícula alfa va a entrar y va a salir y lo vamos a ver el perfil. Pero aquí vamos a ir quitando material y vamos a ir midiendo, digamos, a una tasa de tiempo o de erosión variada, dependiendo de las condiciones que utilicemos. Los perfiles al interior, por ejemplo, estas películas de silicio es muy variado, puede comportarse de manera diferente. Por ejemplo, este es el sustrato y esta es la película. Y la película tiene una interfaz de manera diferente. Estas son multicapas. Y la interfaz es muy importante, por ejemplo, en semiconductores. Miren, por ejemplo, es un soporte de una arteria que está contaminado. Y hacen aquí en XPS un análisis químico de qué es lo que ocurre. Por ejemplo, se hace un mapa igual de composición para ver qué es lo que está pasando. Pero, se hace cuantificación elemental y análisis químico. Y la cuantificación, por ejemplo, en este caso, tenemos esta muestra de un polvo. Y esta muestra, la anterior, sí. Se tiene que hacer una matriz para cuantificar. Quiere decir que tenemos que involucrar los elementos que están, que contiene el material, y tenemos que calcular algo que se llama el factor relativo de intensidad o factor relativo atómico de intensidad. De tal manera que lo calculamos con materiales de referencia o para el equipo en particular, que hay bases de datos establecidos, calculamos el factor relativo de intensidad y se vuelve algo simple, como simplemente calcular el área y dividirlo entre su factor relativo para obtener la composición elemental. Digo que si usamos materiales de referencia podemos bajar la incertidumbre hasta 3%. La técnica de la manera de cómo distingue los estados de oxidación es cambia la energía de enlace de acuerdo a la calibración que tengamos. Por ejemplo, este aluminio lo fueron fluorando y se puede ver que hay un desplazamiento de la posición que le corresponde. Este es carbono, se lleva a cero para poder ver que hay una variación de los distintos grupos funcionales que contiene el material. Aquí es más obvio, ¿no? Tenemos silicio y tenemos el óxido de silicio. Si ustedes se dan cuenta, cambió el ancho del... De,
del pico correspondiente, que es el orbital 2P, que la resolución disminuyó. Bueno, eso se debe concretamente a factores de cómo se obtuvo el electrón en el material, y eso debe ser muy especificado. Por ejemplo, para el orbital 3D5 de medios de plata, que es este, tenemos, para el detector que tenemos de 16 chaneltrones, de 16 canales, una resolución de 0.56 electronvolts, o sea, el rojo este, o sea, el ancho, la mitad, el full width half máximo. La resolución que tenemos es 0.56. Generalmente la literatura usa un electronvolt de resolución, o sea, nosotros casi estamos usando la mitad, con un paso de energía de 11.75. Los espectros de barrido completo generalmente se obtienen con este valor, 117 electronvolts. Entonces, la literatura generalmente reporta 20 electronvolts. Quiere decir eso, que nosotros vamos a poder distinguir mejor los estados de oxidación si bajamos el paso de energía. Vean, este está tomado con 100 y este con 10 electronvolts, ¿sí? Entonces, para que vean cómo está el asunto, porque cuando vemos la literatura y luego no coinciden los valores que tenemos, pues seguimos por ahí buscándole. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Bueno, miren, más ejemplos, porque esto es muy importante, sobre todo cuando vemos en la literatura que el valor que nosotros tenemos para ese estado de oxidación no corresponde al que tenemos. Y eso se debe a cómo se calibran los instrumentos de medición. Quiere decir esto, generalmente se usa carbono, el 1S de carbono, el 3D de plata, el oro, el 4F, bueno, e inclusive el cobre se usa. Esos se ubican en el multicanal y se hace una curva de calibración, una recta. Estas tienen que estar en posiciones de energía determinada. Por ejemplo, el oro en 84 electronvolts y el carbono en 285 electronvolts. Por ejemplo, ahí está. Pero a la hora que lo distribuimos, pues ya nos queda una curva para ese equipo. Si nosotros tenemos otro equipo en el cual son diversos los factores, que generalmente los más importantes, la energía de los rayos X, el ángulo, algo que se llama función de transmisión, que es in situ de la eficiencia del detector, eso nos va a cambiar la distancia, por ejemplo, entre el oro y la plata. Por ejemplo, cuando tenemos tres, la recta ya no va a tener la misma pendiente, va a cambiar un poquito. Entonces, cuando queremos comparar la posición de un orbital con la literatura, ya no hay coincidencia. Entonces, por ejemplo, el óxido de silicio, si lo buscamos en las bases de datos que hay del NIST, tenemos 30 valores diferentes para el óxido de silicio, que nos debería dar en 103.5 y tenemos desde 102.8 hasta 103.9, por ejemplo. Y dicen, ¿cuál es la energía que le corresponde al mío? No importa. O sea, siempre y cuando metodológicamente ustedes hayan hecho la calibración correcta y metodológicamente sea correcto el reporte. Bueno, para poder hacer análisis químico necesitamos estudiar o hacer cálculos después de las cálculos de deconvolución, quiere decir encontrar las contribuciones que contiene un espectro experimental. Y para eso usamos un background. Tenemos que extraerlo porque si se fijaron en los espectros, crecen como escalones. Entonces, por ejemplo, este es un background lineal, pero generalmente se usa justamente porque es como un escalón y se llama Shirley el método. Y es sencillo, digamos, en el sentido de que tiene una lorentziana y hay una parte gaussiana en esta parte y otra lorentziana, ¿no? Para poderlo generar el background Shirley. Hay programas especializados que ya lo tienen directamente establecido. Si se fijan, hay un poquito de diferencia, pero porque está muy plana esta parte, pero es ya el background Shirley. La manera de cómo se calcula, si se fijan en esta imagen, pues no pueden ser curva gaussiana, porque justamente tenemos un escalón, entonces se usa unas lorentzianas en los bordes o las colas del espectro, del pico. Además de que, acuérdense que si es una espectroscopía atómica, no corresponde a la estadística de Euclides, sino son estadísticas
de Poisson. Bueno, entonces se hace el cálculo generalmente de las deconvoluciones, se hace con curvas boitianas. Boitianas porque es una gaussiana, una lorenciana y además es asimétrica. Entonces, lo que se busca con el análisis de deconvolución es encontrar las componentes que debería tener el espectro experimental y hacer un ajuste. Esa es la parte, digamos, importante como aplicación en ciencia de materiales. Entonces, hay materiales que tienen muy bien comportado sus estados de oxidación. A medida que aumenta la energía, porque nosotros graficamos al revés, quiere decir que acá está el cero y aquí tiene una posición, y pues hay distribuciones, si se fijan, se va ensanchando la resolución. Entonces, cada orbital se va a comportar de manera diferente. Van a tener, si es un doblete, van a tener distintas alturas y va a ensancharse de manera diferente. Va a tener proporciones diferentes que deben corresponder, si se usó el mismo equipo, a la resolución correspondiente. Bueno, hay una técnica que igual contiene el equipo, que tiene un goniómetro automático en el cual podemos medir la monocapa de superficie o hacia el interior, y que se llama resolución angular. Entonces, más o menos funciona de esta manera. Uy, no se mueve. Ah, ahí va. Miren, acuérdense que parte de la probabilidad de que sea emitido un fotón con las condiciones depende del ángulo. Pero además aquí, pues a medida que vamos a hacerlo, podemos llevar hasta 0 grados, que es rasante, que es cuando podemos medir una monocapa, o a 45 grados, que tenemos la mayor eficiencia de producción de electrones, pero además tenemos en bulto, inclusive podemos llevarlo hasta 80 grados para que pueda ver al interior, lo más profundo posible. Si tenemos una capa, por ejemplo, pasivada de óxido de silicio, podríamos medir el espesor, inclusive solamente con esta técnica. Entonces, va a depender del ángulo, la manera de cómo, qué tanto vemos del material, pero también va a depender de sus estados, estados internos. Entonces, siempre vamos a medir con un mismo ángulo para que pueda ser comparable el material. Los equipos generalmente, les digo, están a 45 grados. Hay fenómenos que ocurren porque la ionización no acabó ahí. No acabó con la producción de electrones o Y, sino que tenemos otros fenómenos. Acuérdense que esto no ve, no, los detectores no ven rayos X, o sea, solamente van a ver los electrones. Entonces, hay otro fenómeno que ocurre, que se llaman satélites. Shake up. Quiere decir que cuando se ionizó el átomo vibra, dicen, ¿no? Inclusive hay un fenómeno mucho más allá que dicen que el núcleo vibra, ¿ves? El átomo está vibrando ahí. Entonces, cuando se ioniza el átomo, el fotón que debería de ir a parar a la posición que le corresponde a la energía de enlace, no llega a esta posición, sino que se desplaza a mayor energía. Híjole, debí poner ahí la ecuación de efecto fotoeléctrico, ¿se acuerdan? Energía de enlace es igual a HNU menos la energía cinética. HNU que es la energía de la fuente, ¿sí? O sea, el fotón debería de venir para acá, pero cuando sale, interacciona con los electrones de valencia. El electrón de valencia, acuérdense que no colisionan, nunca pueden colisionar, de hecho. Se acerca mucho al electrón de valencia, lo manda a un estado excitado y el fotoelectrón pierde energía cinética. Si pierde energía cinética, entonces aumenta su energía de enlace. Eso se llaman satélites shake-up. Hay unos satélites que se llaman shake-down. Esos satélites interaccionan tan fuerte con el electrón de valencia que ionizan, bueno, otra vez, arrancan el electrón de valencia y caen muy lejos. Este tiene una distancia de donde cayó, pero puede caer mucho más lejos, tal que perdió mucho más energía, y esos satélites se llaman, les digo, shakedown, y los tiene, por ejemplo, el cerio 2+, el cerio 3+ no lo tiene. ¿Y por qué? ¿Por qué interacciona? Por ejemplo, los orbitales, el óxido es el zinc, el zinc 2P, es gaussiano, no tiene satélites, son señales, simplemente el doblete. La plata la vieron, no tiene satélite. Bueno, sí tiene, pero es muy pequeño, ¿ven? O sea, de hecho, ese era el problema de la explicación, porque se explica cuando sucede la producción de satélites, pero no se explicaba cuando no sucede. Entonces, bueno, los nuevos desarrollos o investigaciones
ya demuestran que sí hay satélites, pero están muy pequeños. Entonces, estos satélites, por ejemplo, en el átomo de carbono, se producen cuando tenemos anillos. De hecho, es una buena técnica para determinar cuando tenemos grafeno. Tenemos que tener el satélite de la hibridación del orbital, de pi a pi conjugado. Tenemos que tener esta señal. Si no tenemos esta señal, no hay grafeno. ¿Ven? Podemos tener carbono amorfo que no produce el satélite. Por ejemplo, hay satélites diversos, inclusive varios. Por ejemplo, este, en este caso es el cobre metálico. Tiene un pequeño satélite, o sea, es muy pequeño, pero sí tiene. Este es el cobre 2+, y este es el sulfato de cobre. Y vean, tiene dos satélites. Además, una deformación aquí, en el orbital. Esa deformación no es un satélite. Esa deformación es otro fenómeno que se llama desdoblamiento múltiple. Y a ver, vamos a ver. Ah, miren, los satélites, inclusive, nos ayudan a identificar los estados de oxidación, pero también están asociados a sus propiedades magnéticas. Quiere decir que inclusive se conocen distintos estados de oxidación, por ejemplo, para el hierro, cuáles son paramagnéticos o diamagnéticos, por sus satélites, ¿ven? Por su producción de satélites. Bueno, este ejemplo del cobre, vean, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa? Este es estado metálico y acuérdense, sí tiene un satélite, pero muy pequeño, inclusive podemos ignorarlo. Pero, por ejemplo, este es cobre 1+. Y este cobre se movió a menor energía. Quiere decir que si trazamos una línea, este va a estar un poquito a menor energía. Este es cobre 2+. Tiene un satélite que no es simétrico. Además, de este orbital y este orbital son diferentes el satélite. Y bueno, hay diversos. Tienen una distancia, una simetría, se pueden acercar mucho al átomo, se pueden alejar, etc. Y estos otra vez, ahí están sus satélites, pero el fenómeno de desdoblamiento múltiple se vuelve más interesante y mucho más complicado, porque vean por ejemplo el caso del níquel y del óxido de níquel. Este tiene un satélite, el óxido de níquel también tiene un satélite. Este podemos simularlo con una estándar, una curva gaussiana, pero este no podríamos. Tendríamos que agregarle por lo menos dos curvas aquí, para poderlo simular. Quiere decir que va a ser muy complicado determinar la deconvolución, por ejemplo, si tenemos combinados distintos estados de oxidación del óxido de níquel. Entonces, este fenómeno de desdoblamiento múltiple se debe a que las órbitas internas, hay un fenómeno que se llama apantallamiento, que los electrones van a estar en unas capas, en las capas internas, pero van a estar en estados excitados. O se dice que la capa está abierta, inclusive aunque las capas deberían estar cerradas, deberían estar completas, las internas. Cuando se enlaza con otro átomo, hay estados que se vuelven excitados y entonces se forman los fenómenos de desdoblamiento múltiple. Puede ocurrir que sea solamente cuando se ioniza el átomo. Bien, bueno, vamos a ver. Hay ejemplos. En por ejemplo, tenemos un compuesto trinuclear, dicen, que tenía inicialmente 3 átomos de cobre y se cambió por cobalto y por níquel. Entonces, esta es pseudoefedrina, que además es un compuesto quiral, que tiene 2 configuraciones, y que nosotros si hiciéramos análisis XPS tendríamos la misma información, no sabríamos esto, pero lo sabríamos por los iones que le metemos y además cómo se comporta en un campo magnético. Tal que hacemos el análisis de convolución y miren, esto cuando aprendan a hacer análisis, o sea, esto podría tardarse una semana, ¿no?, en hacer el análisis. Entonces, no hay capricho, las curvas todas tienen de acuerdo a la configuración y la energía que le corresponde, de tal manera que este compuesto está soportado en agua, y entonces, pues bueno, se trabaja mucho, ¿no?, al principio, es un poco complicado. Vean qué es lo que ocurre, por ejemplo, al combinar óxido de plomo con teluro. Simplemente este teluro, se supone que era teluro, pero ya estaba más oxidado que nada, se combinan, nada más por mezclarlos en el mortero, así, se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados de oxidación. Acuérdense que es lo mismo ver esto que esto. 8 estados de oxidación.
se muele cuatro horas en un molino de bola, y lo que se buscaba era encontrar el telur de plomo, pero hay un óxido residual también. Entonces el plomo, el telur de plomo y el óxido residual. Si vemos el orbital de oxígeno, pues tenemos este, es el que corresponde al óxido residual que está ahí. Entonces, ese es el análisis químico que se hace y es muy importante. Vean este caso que, de hecho, es muy extraño que esta perovskita la han trabajado muchísimo y hay de distintos tipos y configuraciones. Ese es este tipo. Y se dice que tiene valencia mixta. Entonces, este es el espectro cuando es estequiométrico. Y generalmente o reportan este orbital o reportan este otro. Entonces, pero se puede determinar con mucha claridad cuando tiene la valencia mixta, ¿ven? Inclusive el estroncio, de hecho yo pensaba que el estroncio debería de ser 2 más siempre en este tipo de configuración. Pero miren, sí hay una contribución que es 1 más y que debe corresponder cuando la delta es de 0.5. Si nosotros le cambiáramos a 0.7 o lo que sea, deberíamos de tener solamente diferencia en las proporciones del estado de oxidación, pero siempre debería de ser ese tipo de vacancia. Hay materiales que son muy complicados, que de hecho ni siquiera el conjunto de técnicas infrarrojo, resonancia y otros pueden determinar estados de oxidación. Entonces eran nanopartículas de plata en un polímero de esta configuración. Y simplemente las nanopartículas de oro, crecen, pero solamente cuando tiene bromo. Intentaron poniéndole, por ejemplo, flúor aquí, y no crecía nanopartícula, simplemente se depositaba oro. Intentaron quitándole el bromo y el flúor, o sea, de este tipo, sin el bromo, y no crecían, simplemente se depositaban el oro. Hasta que le dejaron el bromo. Y entonces era hacer el análisis de tal manera que viéramos qué era lo que estaba ocurriendo. Ya veíamos en el orbital de carbono que había una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia, ahí había algo raro que no sabíamos a qué correspondía. Estaba el oro de referencia comparado con esa interfaz. Y en esa interfaz, entonces, teníamos un oro que correspondía a un estado 1 más. El oro está oxidado, ¿ven? Y tiene una monocapa de oro, de oro 2, oxígeno 3, que está en esta posición. Y este oro sabíamos que tenía ese estado de oxidación. Pero no sabíamos, de hecho no sabíamos que pudiera existir esta bromita y que ahí está, y que corresponde a este tipo de configuración. Y entonces cuando se le pone bromo al polímero, crecía esta parte más o menos en la misma proporción, que este es un estado de oxidación y este es otro estado de oxidación. Quiere decir que este es el enlace bromo-carbono y este es el enlace bromo con oxígeno. Pero el bromo con oxígeno no puede ser porque es un ácido inestable. Pero después me dijeron que tenían que humedecer la muestra para que pudiera crecer el oro. Y entonces se formaba momentáneamente mientras se enlazaba con el oro. Y si se dan cuenta, este es el oro ya depositado con crecimiento nanopartículas. Y lo que sucede que no es que desaparezca este, sino que este se incrementa de manera casi al doble. ¿Ven? Y esa es una manera, vaya, de cómo determinamos que existe y la razón por la cual las nanopartículas de oro crecían. No corresponden a estas, pero más o menos, porque no fui a pedirlas, pero son más o menos así, de ese tipo, las nanopartículas. Tienen que tener cuidado cuando revisen la literatura, porque está llena de errores, no tienen idea de hasta dónde, de hecho. Por ejemplo, aquí simplemente viendo, está claro aquí carbono-oxígeno, carbono doble enlace oxígeno. Este es el orbital de carbono. Acá se ven al revés, ¿sí? Por la densidad de electrones hacia dónde va. Este es carbono-oxígeno y carbono doble enlace oxígeno. Dice aquí que tiene carbono-oxígeno. Pues ya no, aquí no está. Entonces el doble enlace sí está ahí. Aquí dice también que tiene carbono doble enlace, doble. Pero ¿cómo que le corresponde esta curva tan alta? Etcétera, no tienen idea. Entonces hay que tener mucho cuidado en la literatura para revisar, y yo me he dado cuenta que los chinos inventan muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay normas, además.
para poder hacer el reporte de cómo se llaman los orbitales, de cómo, por ejemplo, se dice, vamos a ver, SIN 2P 3 medios, así, exactamente así. Por ejemplo, carbono 1S, digamos, oro 4F 7 medios y oro 4F 5 medios. Ya sea que lo pongan, generalmente se pone como subíndice el valor del acoplamiento espinórbita, y hay normas, hay 15 normas que regulan eso y van desde la calibración hasta la metodología. La metodología no es que me traen la muestra, la coloco, la mido y les doy sus espectros, ¿no? O sea, hay un procedimiento que de hecho hay hasta artículos especializados que hablan de 47 pasos para hacer una medición XPS. ¿Y qué tipo de materiales podemos medir? Pues cualquiera, que sea un sólido, que no se degrade entre 80 y 100 grados centígrados y que sea de baja presión de vapor. Por ejemplo, un material higroscópico podemos medirlo siempre y cuando lo sequemos, digamos, de manera adecuada. Inclusive materiales orgánicos, podemos con un hisopo poner una pequeña embarrada y secarlo. O, por ejemplo, es útil para funcionalización de superficies, que luego son acuosas, pero inclusive deshidratándolos puede hacerse el análisis. El haz puede ser desde 10 hasta 200 micras y podemos medir, o sea, imagínense la cantidad que se necesita, muy poquita, una cantidad muy pequeña, un punto, ¿ven? Así, o sea, un puntito. Alguna vez hice análisis de una pintura, esa pintura la estaban restaurando y se robaron una muestra para poderle hacer análisis y estudiar el tipo de tinta que había. Bueno, entonces son cualquier material, les digo sólido, que no se degrade entre 80 y 100 grados centígrados. Puede ser inclusive líquidos iónicos. Por ejemplo, asfalto lo podemos medir sin problema. Y vean de esto que era, porque ven que la carrera aquí de forense, que está en la Facultad de Ciencias, y era a propósito meter como esta parte, que era el tipo de análisis que se puede hacer. En este caso deberíamos estudiar la tinta que habría, tomando una muestra del material. Pero se han hecho estudios, ¿no?, de distinto tipo. Por ejemplo, estas personas que plantean que pueden estudiar residuos de bala. Es medio absurdo porque dicen, por ejemplo, es que se queda en la piel la pólvora o los residuos y hay que buscarlos. Ellos se colectan muestras de 1 a 10 micras y luego hacen la medición y obtienen unos espectros buenísimos. A mí se me hace más falso, pero puede ser, ¿no? Puede ser. Pero, por ejemplo, sí se hacen estudios de tinta y no es a propósito que está una falsificación de la firma de Chávez, el venezolano, ¿no? Ahí se pueden estudiar fibras, ¿ven? Que eso sí es útil, digamos, para nosotros en las películas, ¿verdad? Pero probablemente en Estados Unidos o en otros países sí se estudian ese tipo de fibras, como lo vemos en los documentales. Inclusive cheques falsos, o sea, por ejemplo, que le cambiaron, le completaron cosas o hicieron ahí una alteración del cheque y se estudian las tintas que hay. Por ejemplo, se usan daños. Voy a contar, una vez me llevaron unas muestras de metal. Entonces, esas muestras estaban rotas y tenían PET adherido. Y entonces era el asunto de determinar qué era lo que había pasado. Yo lo medí, pues medí lo que contenía y todo. Pasó tiempo después y me dijo la persona que solicitó el servicio, porque era una empresa, que si podía decirle lo que yo pensaba que había ocurrido. Yo le digo, pues esa es extrusión de PET. Era la compañía de Coca-Cola, la de las aguas electropuras. Entonces decía, pues es que lo pusieron a funcionar el silo en frío, cuando el PET no estaba caliente, y por eso rompió el silo, digo, perdón, el... Sí, el silo se llama, ¿no? El extrusor, bueno, el tornillo ese gigante. Y entonces le dije que sí, podría dar una opinión. Entonces llevó el tornillo del extrusor. Tenía 6 metros de largo. Y me dijeron que había llegado el material para hacerle la medición. Yo ya le había hecho medidas, pero... Entonces cuando dije, pues tráiganlo, dijeron, ¿y dónde lo ponemos? Todavía fui al taller, lo vi... Y era eso lo que había pasado, que le habían puesto en frío.
pero dije que no podía dar esa opinión por escrito, ¿no? Que yo decía qué es lo que contenía y ese tipo de cosas. Bueno, ellos estaban en un juicio porque lo habían demandado a la compañía del recubrimiento, pero era una mala utilización de eso. Por ejemplo, ven, eso se podría utilizar en ese sentido, como ese tipo de cosas legales, ¿no? Hay a veces fibras, por ejemplo, una broca que falla y que se rompe muy fácil, como los productos chinos, ¿no? Esos que venden en México. Y hay aplicaciones en todas las áreas, ¿ven? En todas las áreas. Generalmente cualquier sólido que podamos medir, podemos hacer análisis. Inclusive, por ejemplo, en la industria microelectrónica, ya con este tipo de materiales. En catálisis es muy importante, por ejemplo. Podemos medir antes, durante y después del proceso de catálisis. O sea, quiere decir, cuando tenemos el material, el catalizador, luego cuando lo hacemos reaccionar, qué fue lo que ocurrió en él, y luego cuando lo purificamos para volverlo a utilizar, para ver su eficiencia y ese tipo de cosas. Polímeros, cualquier polímero, ya les digo que no se degrade a 80 grados centígrados. Entonces, por ahí más o menos es esta historia. Una disculpa que no traté lo de UPS, pero era porque es muy amplio esto, pero UPS es más o menos lo mismo, nada más que usamos ahora, en lugar de 1486.6 electronvolt de la alfa del aluminio, usamos rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son de 21.2 o de 44 electronvolt y solamente va a ionizar los átomos externos, o sea, los que tienen que ver con los enlaces. Quiere decir que vamos a poder determinar de manera experimental la banda de valencia o la densidad de estados electrónicos. Y va a ser una técnica experimental que con XPS también lo podemos hacer, pero UPS es precisamente para eso y vamos a poder obtener la función de trabajo y comparar con los cálculos teóricos experimentales la banda de valencia. Pues muchas gracias por su atención. Espectroscopía de fotoelectrones por rayos X. Viene de X-ray Photoelectron Spectroscopy. Anteriormente la técnica se llamaba ESCA, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis. Ajá. Y pues, de hecho era más química, digamos, pero al principio es físico. De hecho, se dice que no es una espectroscopía, porque una espectroscopía es directamente de la interacción que tiene. O sea, por ejemplo, infrarrojo es infrarrojo, lo que ocurre y luego medimos el fotón. Y en XPS no, en XPS hacemos incidir rayos X y obtenemos electrones, y es un fenómeno interno. De hecho, yo creo que no es una espectroscopía, pero bueno, ese es XPS. Uh-huh. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Mm? Pero menciona que algunos enlaces forman por dobletes por los orbitales. Uh-huh. Entonces, esa distancia entre doblete y eco, ¿no puede decir, o es con tablas o alguna manera que menciona el infrarrojo, en donde yo puedo decir, bueno, es tal elemento que tiene o tal elemento? Sí, pero más que nada, haz de cuenta que si tienes un doblete, generalmente te fijas en el orbital que sea más intenso, o sea, el de mayor número cuántico, que así va a ser, de hecho esa es la regla. El de mayor número cuántico va a ser el más intenso. Por ejemplo, el oro, el 4F7 medios y 4F5 medios. Yo veo el 4F7 medios. Y ese se debería comportar similar al otro. Vamos a pensar en el caso del cobre, cuando el orbital era el satélite era no simétrico. O sea, quiere decir que aquí tiene dos satélites y acá uno. Sí lo tiene, de hecho. Pero teníamos que poner acá una sola curva y aquí dos para el satélite. Pero bueno, entonces nos dedicamos a un orbital. Y ese orbital le corresponde una energía de enlace. ¿Sí? Para el oro le corresponde 84, para el aluminio 72.3, por ejemplo. Pero es la posición del orbital es la que me va a dar la energía de enlace. Ahora, la distancia que está el doblete. Esas distancias, de hecho, están calculadas teóricamente, pero nosotros las obtenemos experimentales. Por ejemplo, el titanio 2P. El 2P 3 medios, 2P 1 medio. Van a tener una distancia. Por ejemplo, el hierro 2P 3 medios, 2P 1 medio. Va a tener una distancia diferente. Por ejemplo, el aluminio son prácticamente indistinguibles. El silicio es 0.3 electronvolt. ¿Sí? Hay orbitales muy alejados y hay orbitales muy cerca. ¿Y de qué depende de eso? Del capricho del átomo.
O sea, de dónde está. Ahora, ¿qué tan intensos son? Puede ser muy intenso y puede ser muy chaparrito. En el caso del titanio, este es 30 y este es 70% de alto. En el caso de, en el caso del zinc, es 80, sí, este, perdón, este, 60, 40. O sea, casi son del mismo tamaño. Ahora, el satélite puede ser muy alto. Por ejemplo, en el caso del Lantano, a veces es más alto que el orbital. A veces, este, por ejemplo, el titanio no tiene, o sí tiene, pero está muy hasta abajo, etcétera. Pero no nos importa tanto el doblete o la distancia entre el doblete, pero sí importa para hacer los análisis. Este, pero tenemos que determinarlo teóricamente. De hecho, hay tablas de Escoffier, se llaman, este, se llaman Brocklet, así, este, las tablas de energía de electrones. Y ahí podemos inicialmente verlo, pero cuando vamos a hacer el análisis necesitamos los valores experimentales. Sí. Lo que está midiendo el aparato es la energía cinética de los electrones. Eso es. Sí. Miren, este es un comercial, ¿no? Este va a haber un curso de 2 semanas en el Instituto de Materiales, a partir del 4 de junio. Este, y vamos a hablar de esos detalles, ¿no? O sea, este, de todos los detalles, vaya, que haya, que tiene que tener la técnica. Sí, viene el fotón, arranca el electrón. ¿Y qué es lo que hacemos? Medir la energía cinética. Ahora, la detección es muy buena, es un detector de 16 canales. Quiere decir que ese detector hemisférico con campos eléctricos y magnéticos va a deflectar los electrones a esos chaneltrones, se llaman. Y lo que medimos es la energía cinética. Los chaneltrones son muy delicados y miden cuántos electrones y qué energía tienen. Y va siendo barrido, ¿sí? Y va entonces creciendo el espectro. Todo el fondo que crece, porque sí lo vieron, están montados en un background, es la energía que perdieron de cualquier manera. Inclusive hay unos que llaman plasmones, la técnica ELS, E-E-L-S, que es justamente estudia el plasmón. Es más, hay nuevos descubrimientos de eso, que ahora ya se llaman excitones. Los electrones que perdieron en el interior del material, que se llama plasmón, ahora ya se sabe que cuando se ioniza el átomo, cuando se va a enlazar el otro electrón, se forma un par. Y estos se transportan, de hecho, en el material, hasta que se suple la vacancia y se acaba eso. Sí, pero medimos electrones. Por eso las señales OY aparecen. ¿La altura de los pichitos tiene que ver con el número de electrones o de? Sí. Sí, es la intensidad. Sí, hay dos fenómenos que ocurren. O sea, por ejemplo, decía el titanio, 60-40, ¿sí? O el zinc, casi 55, 45, ¿no? Ah, bueno, eso que usted me decía, casi 50-50. Ahora, el titanio, como 30-70 de alto. ¿De qué depende la altura? Del número de estados y de la probabilidad. Las espectroscopías hablan de algo que se llama sección eficaz. Y la sección eficaz es la probabilidad de que ese electrón, en este caso, llegue, o sea, tengamos una producción muy buena, que depende de todos los parámetros, la energía, el ángulo, el átomo específico. Entonces va a cambiar la intensidad, pero depende de los estados cuánticos de la órbita. Entonces, que si la órbita es cerrada, abierta, porque se va a hacer más ancho o más angosto, entonces vamos a tener distintas probabilidades. Y pues es variado, de orbital a orbital cambia. Inclusive, si está enlazado con otro material, puede cambiar. En alguna de las pruebas que mostraste, decías que para el grafeno tenía que aparecer un satélite. Está aquí luego. A veces tienen grafeno bicapa. ¿Cómo afectaría? Y también, si esa sería una forma de poder caracterizar un sistema bidimensional a parte del grafeno. No creo que se pueda. No. Miren, acabo de medir. Talo sí, talo, ¿no? Quién sabe qué se llaman los polímeros estos que tienen un metal interno y que están enlazados con,
con nitrógeno y luego con carbonos. Talocianinas se llaman. Ajá. Las talocianinas. Entonces, estas talocianinas son muy específicas y están ahí. Tienen sus dos señales de nitrógeno, del metal con el nitrógeno y luego el nitrógeno carbono, tal que tenemos dos señales. Luego la mezclan con grafito o grafeno, lo mezclan. Y desaparece un pico y dicen, ¿cómo es posible? Cuando le hacen infrarrojo, ahí ven que está. Y desaparece un orbital, o sea, una contribución. O sea, teníamos dos señales en el orbital, de nitrógeno 1S, que es un singulete. Entonces queda una sola. Dicen, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces hablamos de los estados cuánticos. Pero aquí lo que ocurre es que se vuelve indistinguible el estado de oxidación, porque se pone encima de otro. Entonces hay más influencia del externo que del interno, de cómo está su energía de enlace en los electrones. Quiere decir que hace una distribución del enlace. Pero en principio, si es grafeno, deberíamos ver esto. Ajá. Y depende de qué tan puro esté, o sea, porque podemos decir que tenemos grafeno, pero inclusive expuesto al medio ambiente, se hidrata y se va a empezar a formar aquí un oxígeno, o sea, carbono-oxígeno, pero que no está enlazado, porque ese le correspondería una energía un poquito mayor, si es enlace simple o enlace doble. Pero esta señal que vamos a tener de carbono-oxígeno va a ser más van der Waals, pero va a estar metida, atrapado en el material. Entonces tenemos que tener con muy buena precisión lo que queremos hacer para específicamente saber qué es lo que hay. Yo creo que hay que hacerle Raman y después XPS para poder hacer un estudio de eso. ¿Alguna pregunta más? Está complicado. Gracias. Y unos carteles de los que tenemos aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Más bien a ti? Sí. Aquí tenemos el espacio también. Ah, sí, sí. Más que nada, que ya se vayan los que están aquí. Uh-huh.